que estamos haciendo hoy es una intervención artística con el objetivo de que la gente conozca la situación que está pasando acá en Mendoza, que a los artistas callejeros no nos dejan trabajar tranquilos en las calles, se nos han decomisado instrumentos, malabares, artesanías, a la gente que hace pantomima, clown, no les permiten trabajar, no se les dan los espacios. Para darle la despedida a nuestro querido, queridísimo arte callejero, a la posibilidad de ver en nuestras calles, a plena luz del día, o bajo el manto de las estrellas, manifestaciones artísticas en la calle, en la plaza. Nos han quitado ese derecho, hermanos. ¿Cómo puede ser esto? ¡Nos tenemos que someter, hermanos! ¡Nos tenemos que someter a que nos quiten nuestros instrumentos, hermanos! Bien, ¿y cuál es el reclamo de ustedes? Poder actuar. ¿Qué posibilidades tienen de hacer arte que no sea en la ciudad, en los lugares que están permitidos? Y en realidad es bastante exclusivo, porque para poder obtener un lugar en una sala tenés que tener un espectáculo muy armado, con iluminación, también con una temática que le interese a la sala, que llegue gente. No es fácil para un artista callejero poder llegar a una sala, y tampoco es fácil para una familia poder asistir a ver una obra o un recital dentro de una sala. Bien, ¿y cómo lo recibe la gente cuando hacen estas intervenciones? Muy bien, realmente a la gente le gusta que haya arte en la calle. Por ahí hay hay algunos problemas con los chicos que tocan, por ejemplo, en la peatonal, por problemas con algunos vecinos, pero en realidad a la mayoría de la gente le gusta, porque es una linda sorpresa ir un día normal, encontrarse con un espectáculo de estos. Muy bien, ¿un mensaje que quieras dejar a la gente que está viendo la nota? Nada, que apoyen el arte callejero, que cuando vean a un artista en la calle se queden, le den una sonrisa, porque realmente el trabajo del artista es mucho, aunque no se note. Cuesta mucho estar todos los días y ofreciendo nuestro arte de forma pública, gratuita, para que todos lo puedan disfrutar y también poder vivir de eso.